Se comienza a especular que en la Asamblea Nacional comienza a rondar el hombre del maletín. Es más, esto siempre se ha conocido, es algo típico de la política ecuatoriana. Debemos recordar una cosa, días atrás, Salvador Quispe, Leonidas Sisa y otros asambleístas han dicho que Pachacuti, su gran mayoría, votará a favor de este juicio político y destitución, acepción. Pongo yo mi opinión personal de Guadalupe Yori y también la asambleísta Rosita, la que dijo roben bien. Seguramente aquellas dos votarán a favor del presidente Lasso. Pero ¿y qué hay también de la bancada de Izquierda Democrática? Muchas cosas se comienzan a sospechar, estimados amigos, lamentablemente. El día de hoy, en el programa de La Posta, Anderson Boscán estuvo diciendo que hay serias sospechas y que la próxima semana ellos van a sacar pruebas de aquello. O sea, estimados amigos, parece que no va a pasar nada desapercibido. Y espero yo, amigos, que la salida democrática a todo lo que ocurre en el país se dé pronto, porque así no se puede seguir. Es algo muy triste decirlo, pero si no se cambia toda la mañosería que está ocurriendo en el Palacio de Gobierno, los dos años que siguen van a ser escalofriantes. Les quiero hacer escuchar lo que dijo el día de hoy Anderson Boscán en el programa de La Posta. Lunes les ponemos aquí en este programa cómo el Pachacuti está negociando ministerios y con quién. ¿Sí? ¿Trato? Trato. ¿Trato? Está bien. Les ponemos el día lunes cómo negocia ministerios y con quién. Y les contamos un poco. Es más, les anticipamos. La señora del CERCOP, Marisara Gijón. Siempre le digo Grijalva. ¿Quién será Marisara Grijalva? María Sara Gijón fue ayer a la presidencia, según nuestras fuentes, a las 6 de la tarde más o menos. La idea era poder presentar su renuncia, porque ese es un espacio que está pidiendo alguien en el equipo de ministros. Aquí nos conocemos todos. El problema de la asamblea es que es muy chiquita, ¿vieron? Y los conocemos a todos. Y no importa lo que agarren. El día que lo agarren, vamos a salir a decir que lo agarraron. Y me voy a encargar personalmente de que les cueste haberlo agarrado. Pero personalmente. De que por lo menos si se agarraron la comisión de tránsito, como se la quieran agarrar ahora, no se puedan mover mucho allí. Y si se quieren agarrar al CERCOP, como está negociando este de la Izquierda Democrática, no le vaya a servir para mucho. Y si le están ofreciendo... Ah, sí. MTOP, Ambiente, ANT, CERCOP, hospitales en la costa, todo está en oferta ahorita. Así como no voten por el juicio, todo está agarrando. Agricultura. Claro, agricultura. La otra vez ayer tuvo el nombre de, que no lo podemos comentar todavía, pero tuvo el nombre de quién está llevando a la agricultura. Y según usted, amigo, ¿quién cree que sea el hombre del maletín y cuáles son los asambleístas, aparte de los que yo he dicho, que usted cree que votarán a favor del presidente Lasso? Me puede dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos el día de mañana aquí en la página Gregory Ecuador y el canal Enigma Político Ecuador. Un cordial saludo.